Hey, konnichiwa nakamas, yo soy Mick y sean bienvenidos a la Free World. En el video de hoy quiero ver dos videos aquí que yo descargué sobre One Piece. A ver, porque como tal, este video me lo pidió un amigo mío, un suscriptor mío realmente, llamado Hiroshi, y me dijo que como fan de One Piece, o sea, que viera estos dos videos sobre que son de Iñaki Godoy, el actor que hace de Luffy, que va a conocer a Eiichiro Oda. O sea, yo no lo había visto todavía, pero, o sea, está interesante el tema. Y lo que Oda piensa sobre su anime, no, sobre su anime no, sobre el live action de One Piece, que son dos videos aquí diferentes. Que no sé si me dará tiempo verlo los dos juntos, y voy a intentar de verlo rápido. Pero bueno, eso, no hay mucho más que decir, así que vamos a ir directo al grano y ver estos dos videos. Primero vamos a ver el de Iñaki Godoy conociendo a Oda, ¿qué tal? Hey guys, my name is Iñaki and I play this one guy called Monkey D. Luffy from One Piece. Right now I'm currently in Tokyo and the reason why I'm here is that I'm gonna go meet Eiichiro Oda, the creator of One Piece. It's like meeting Batman. I get to meet the secret identity and it's gonna be a secret between him and me. I am really looking forward to it. Va a conocer a Eiichiro Oda y lo va a ver a la cara, o sea. Wow! Yeah, this is I think. I am so happy to meet you. Why do a live action of One Piece? 昔はワンピースを始めた26年前はとてもこんな漫画が映像化できる時代ではなかったんですよね。だけどもうある時からその CG だの VFX だの本当に技術が上がってきて何でも映像化できるようになってきた。だからそういうものをたくさん見たからこれならまあ本当に信頼できるスタッフをさえ見つければなんとかこの映像化できるかなと思って踏み切ったっていう感じです。でも本当に実写化で一番心配だったのがルフィみたいな人間が見つかるのかっていう話です。うん。だからいろんなオーディションの動画をたくさん見てて、しげき君を見た時に。ちょっと笑っちゃったんですよね。It made you laugh? It's ready! What is it? Or Jolly Roger? もうまず僕の描く漫画みたいな人だと思ったから、もう直感的にルフィだって思った。See? I feel like this role was meant to be, and I want to play Luffy for a very long time. 本当にそうしてほしい。もう君以外想像できない今のところ。I love drawing, and I made this for you. Yeah. Dear Mr. Oda, thank you for creating One Piece and making so many people around the world happy. Playing Luffy is a dream come true, and I will always do my best to bring him to live action. Luffy is a friend for the world who teaches us about courage, dreams, and family. I am beyond honored to be a part of this story, and me and the entire live action team admire you so much. Thank you for One Piece, and thank you for Luffy. 僕はもう、君はもうルフィみたいにして生まれてきてくれたのが一番ありがたい。I love your character, Luffy, and he means so much to me. He makes me smile even when it's hard. いやもうそれってみんなにお元気にすると思いますよ、稲木君のルフィが。Le pone sombrero. Ven que conocí a Iñaki Godoy, al creador de One Piece. Esto es un sueño. Hasta para mí. Ah, pero esto era un trailer incluso antes de que saliera
el live fashion parece ser. Lo que me llamó la atención fue lo que le dijo Oda de que no sabía quién podía ser Luffy, que al final lo escogió a él, que bastante se parece. Y yo también había escuchado que Luffy fue escogido por eso, porque en las audiciones él hizo reír a Eiichiro Oda, y entonces digo ganó como si fuera un concurso, pero fue el elegido de las audiciones. Y bueno, sí, literalmente se ganó el puesto de ser Luffy. Que le quedó bien. A él, por un momento pensé que la entrevista parecía un poco falseada, pero no, es que. Digo, por las expresiones de Luffy que te estén grabando constantemente mientras tú vas a Eiichiro Oda a conocerlo, tal vez lo hubiera conocido antes, pero no. En cierto punto, ahí tú notas que no todo es grabado o actuado, ¿me entienden? Así que eso es mágico. Imagínate conocer a Ichiro. ¿Cuántos años tendrá él? De todas maneras, se nota que es un hombre mayor, obviamente, pero bueno. Vamos a ver ahora al video de qué piensa Oda sobre el live action de One Piece. Que esto es un video de otra persona, otro youtuber. Así que vamos a ver qué tal. Hey, ¿qué tal, fanático o fanática del mundo de One Piece? Faltan solo 12 días, menos de 2 semanas, para el estreno de lo que podría cambiar la historia de los live actions para siempre o no. Sin embargo, en esta madrugada tenemos lo que ha dicho Oda al respecto y nuevas filtraciones de imágenes que la verdad están bastante bien, son como promocionales de la serie. Así que bueno, sin más. Comenzar. A ver. Antes de seguir, aclarar que yo no soy de ver muchos live action porque les tengo odio, les tengo asco, ningún live action me gusta. Los personajes no se parecen en nada, siempre te muestran una historia pequeña. Y son muchas razones por las que no me gustan los live action, pero sin embargo, el de One Piece estaba bien hecho porque Oda estaba atento a su serie, a todo, a la organización de la serie. Así que por eso el de One Piece salió bien. Y espero que de todos los demás, cuando hagan sus próximos live action, estén ahí atentos a su obra para que salga bien. Porque si no, imagínate, y eso. Y a ver, tenemos que empezar con lo que sorprendió a todos en la madrugada, al menos en mi país, México, y en Latinoamérica, me imagino que fue así para todos, y es que Netflix, la cuenta oficial en Twitter al menos, compartió este video de aquí con pues unos subtítulos en japonés que muy pocos entendíamos. Ya después lo publicó la cuenta oficial de YouTube, y al parecer estas son unas palabras que dedica Eiichiro Oda a Netflix para poder hacer el live action. Así que parece que fue Netflix el que tocó la puerta de Oda y le dijeron: oye, ¿tú quieres hacer un live action? Nosotros tenemos la plataforma para publicarlo, y lo leeré textualmente. Esto es lo que dice Eiichiro Oda. Primero, tenemos que considerar el peor de los casos, es decir, que el live action pueda salir mal. Luego dice: no puedo decir que es algo bueno cuando no lo es. O sea, lo que hemos compartido desde hace mucho tiempo. Oda intentará ser lo más sincero dentro de su opinión y dentro de su perspectiva. Bien, luego dice: esto es muy bueno, pero podemos hacerlo aún mejor. Este creo que ya es una opinión una vez que ya vio algo de live action, no sé si el concepto, el guión, seguramente sea el guión. Luego dice: los fanáticos confían en mí, así que no puedo mentirles. Esto no sé si es porque Netflix le pidió que hablara al respecto y a lo mejor en ese momento no se sentía cómodo, pero es bastante interesante. Y luego dice: de hecho, encontramos a nuestro Luffy de carne y hueso en la vida real. Estoy conmocionado. Esto quiere decir que Iñaki Godoy sí que de primera instancia convenció a Oda, y ya sabemos que hubo muchísimos más cast, mexicanos, brasileños, latinoamericanos en sí, así que qué bueno, la verdad es que creo que Iñaki Godoy es increíble, es Luffy definitivamente. Y bueno, de última instancia dice: me conmueve el amor de One Piece esparcido por cada cuadro. Hagamos algo grande. Estas son las palabras que Eiichiro Oda ha dicho durante los últimos años acerca del One Piece Live Action. Este es el momento en el que en comentarios me dejas qué piensas al respecto, porque la verdad es que yo estoy
choqueado. Me encanta lo que he visto porque creo que es muy sincero, es muy honesto y también es muy crudo. Se nota que hubo cosas, como ya nos dijo Oda en comunicados, que no le gustaron y que conforme pasó el tiempo pidió que cambiaran. Y bueno, ya solo en 12 días veremos este resultado que al menos sabemos le ha gustado a Eiichiro Oda. Aunque eso sí, la publicación original también dice que estas palabras serán compartidas a través de una página web oficial. Y la verdad es que yo ya no confío mucho en que vayan a publicar una página web, pero sí espero con ansias el dichoso documental que publicará Netflix, que no sabemos si sea parte de live action, que a lo mejor comience con un capítulo ahí de cómo se firmó todo esto, o que sea un documental especial que tenga una duración extendida. La verdad es que estaría bastante bien. Ahora, vámonos a lo que se ha filtrado, porque es gracias a la página de One Piece Netflix Fan, que son estos fans que recopilan información acerca de live action, quienes han compartido estos artes conceptuales que dicen, eso sí, que tal vez no sean los definitivos, es decir, que si se van a usar en la serie tal vez no se vean así, y que si van a ser playeras, pines, pósters o lo que sea, tal vez el diseño final pueda cambiar un poco. Aquí destacan los pósters de tres personajes, en este caso villanos, que es Arlong, Buggy y Mihawk. Eso sí, en el póster de este último encontramos una diferencia bastante enorme a lo que tenemos tanto en el manga como en el anime. No voy a tirar spoilers porque sé que la gente que ve estos videos a lo mejor no está al día con One Piece, pero es que este cambio sí puede ser significativo, sobre todo porque esta recompensa, eso sí lo digo porque no pasa nada, no es mostrada ni en el anime ni en el manga hasta mucho tiempo después. Pero es un caso diferente a lo que pasa con Bellamy, que ya lo vimos en el trailer, que ese personaje sí que muestran su recompensa, tal vez no tan lejana como la de Cavendish, pero es curioso. Déjame en comentarios tú qué opinas al respecto, y también déjame qué opinas acerca de estos otros artes que también fueron compartidos, porque la verdad es que a mí me gustan mucho. De hecho, me gusta muchísimo más que la publicidad oficial o la que ha sacado Netflix, que la verdad es que está medio normalita. Por ahí ya hablé del póster de Emily Roth, que comparado con este otro que ya también sacó Netflix, pues la verdad es que sí estaba muy retocado. Aquí se ve mucho más orgánico, me gusta el fondo. En cuestión de composición, creo que está bastante mejorcito, así que bueno, al menos esa es mi opinión. Y por cierto, si no has escuchado Fama, Riqueza y Poder, que es la primer pista que se ha filtrado de live action, te dejo este video y yo me despido. Soy Daniel Porcayo, espero que este video te haya gustado, sobre todo servido. Hasta la próxima. Bye bye. Y bueno, pues eso. Como ya dijo el hombre, Eiichiro Oda sí le estaba poniendo atención a su serie, a One Piece, y parece que realmente le gustó mucho haber conocido a Iñaki Godoy, que ese fuera el Luffy. O sea, parece que el que más le preocupaba era encontrar a un prota que alguien que interpretara el papel a la altura del protagonista, ¿saben? Y eso, pero bueno, gracias a Dios, One Piece salió. Salió bastante bien para hacer un live action, que a mí no me gustan los live action. A mí me daba miedo ver la serie y que se fuera una cagada, pero no la cagaron. Hay cosas que sí, coño, pudieron haber arreglado, como la espada de Zoro, la tunfa de la espada de Zoro y cosas así, pero bueno. Pero en todo lo demás salió bastante bien. Y además que fue todo un éxito mundial y todo eso. Por lo menos en Netflix, en una pila de países, fue tremendo éxito. Y ahora estamos en espera a la segunda temporada, donde vamos a tener que esperar a Chopper. Que a saber cómo van a hacer a Chopper. Si va a ser un niño, si va a estar hecho por CGI, cómo va a estar hecho, si va a ser por CGI, eso va a ser... eso es uno de los grandes miedos míos ahora, que cuando llegue la segunda temporada, o bueno, por lo menos el primer tráiler o cuando revelen a Chopper. Así que ya, pues eso, queda esperar a que llegue One Piece 2, que bueno, eso va a tardar bastante. Lo que me alegra saber es que Eiichiro Oda le está poniendo su empeño a eso. Y también Iñaki Godoy, posiblemente y seguramente todos los demás actores.
Así que me alegra bastante, así que me alegra mucho. Coño, mi anime favorito. Así que nada. Ya, si le gustó el video, recuerda darle un buen like que no cuesta nada. Como tampoco cuesta nada suscribirse a este canal, La Freeway. Y ya, sin más nada que decir, yo me callo ya. Y nos vemos en el siguiente video. Sayonara.